y ayudar. Bien. Entonces, así que regresando es que a partir de este año es de ley, es obligatorio rendir cuentas de parte de la administración, de parte de la dirección, a los padres de familia. Recuerden que los fondos que se manejan en un instituto no son fondos del instituto, entre comillas, son fondos que salen de dónde, de los impuestos, son fondos que salen del gobierno, son fondos que salen de ustedes mismos, son fondos que ustedes han dado, directa o indirectamente, que ustedes nos han dado. Entonces son fondos que hay que cuidarlos, y son fondos que se deben de gastar y arrogar de acuerdo a las leyes que también maneja el Presupuesto General de la República, de acuerdo a las normativas también del Ministerio de Educación, de acuerdo también a la transparencia con que lo maneja el Consejo Directivo Escolar. Así que ustedes, bueno, yo dije que ustedes dirán, yo he pensado de la siguiente manera: su servidor comenzó el 1 de octubre, y entonces hay situaciones que su servidor no las conoce mucho, en el sentido de cómo se marcó de octubre para atrás. Me voy a entender. Entonces, de octubre hacia atrás, estuvo una compañera con ustedes, que era la licenciada, la directora, y estuvo fungiendo como directora mucho tiempo en el instituto, que era licenciada Nada Elizabeth de Marín. Entonces, ¿quién pues hará la presentación? Solo les quiero invitar a una cuestión. Ustedes han visto la agenda, la han leído, al final va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Sería bueno que usted preguntara. ¿Y cuáles preguntas? La que usted quiera hacer. Solo que el espacio no es mucho. El espacio son de 10 minutos. Pero también tiene una nota aquí, la que dice abajo, tiene: la participación ciudadana es lo más importante en una rendición de cuentas. Es necesario prever el tiempo suficiente, dice, pero también nos han dicho que no es muy largo, también a través de nuestras autoridades, para responder la mayoría de preguntas y escuchar los comentarios. Si por cuestión de tiempo se quedan preguntas sin responder, tomaremos nota y nos comprometemos a responderlas posteriormente. Entonces usted puede hacer las preguntas que quiera, e inclusive yo voy a pasar con unas hojitas ahí, si alguna pregunta que nos queda, usted va a anotar las preguntas. ¿Me doy a entender? Y a través de un correo que usted nos ponga, o a través de su hijo o hija, el cual usted va a escribir ahí quién es, nosotros le daremos la respuesta. Es una obligación que tenemos, es una obligatoriedad responder las preguntas. Así que estarán con nosotros las autoridades siguientes. Tenemos a la asesora de la zona, la asesora pedagógica, la licenciada Leticia Ariola, que hiciera un aplauso, por favor. Ella es la que nos mantiene así muy, como les diría, sean buenos maestros, traten bien a los estudiantes, apliquen buenas metodologías, estas metodologías son las buenas. Ella es la que nos ayuda a nosotros mucho, ¿me voy a entender? Y claro, también nos aplaude, ¿verdad? A veces nos exige, nos aplaude. Tenemos también a la licenciada exdirectora, licenciada Narda Elizabeth de Marín. También tenemos representantes del CDE, tenemos a la mierdita que se hizo. Ahí está la mierdita. Aquí adelante, mierdita. Ahí por atrás. Aquí sería la representante.
está también este aquí. Perdone los nombres, oye, porque son de los representantes. La miembita, este, don Enrique. Don Enrique, la mía Flora, ¿quién más miembita? ¿Sí? ¿Pase? Y don Enrique, ¿dónde está don Enrique? Pase adelante, don Enrique, representante del CDE. Está también este. No sean de transparencia, usted que se junte, ¿verdad? Siempre como representante del Ministerio de Transparencia, la licenciada Leticia, que es la primera que presenté, que ya la vieron. También tenemos a don Alirio, Enrique Cabrera, profesor, que es el secretario suplente del CDE, quien tomará nota del sonido de los tratados. Y también tenemos a todos los compañeros. Tenemos a don Efraín, que es el subdirector de la mañana, Efraín Vázquez Perón. Tenemos a la licenciada Morena Garay, de Marroquín, subdirectora de la sección de la parte de la nocturna. Y también a todos los maestros que ustedes ya conocen, muy buenos compañeros, la niña, para mí son invitados de honor todos. Todos. Ustedes no van a beneficiar solo a sus hijos, sino a todos los demás, porque ustedes están representando a la comunidad educativa, ¿verdad? Que hay una representación, no se ha llamado al 100%. Entonces, yo decirles que en realidad lo que dice el ingeniero, hay procedimientos, él no puede decir, hay muchas quejas de ese profesor, ya no, pongo otro, porque entonces sale demandado él, ¿verdad? Pero sí necesitamos las opiniones de ustedes. Decirles que en primer lugar lo que tenemos que hacer es solicitarle al señor director y a la Lignarda, que era la que estaba antes, todas las situaciones que se han dado por escrito, un informe del CDE, y yo aquí oficialmente solicito al CDE un informe sobre las quejas de los alumnos, un informe escrito sobre las quejas de los estudiantes. Y si los papás quieren hacer un pronunciamiento, la copia de esa carta, para que también nosotros como Ministerio en Recursos Humanos vayamos dándole seguimiento. Ahora, a mí me parece bien lo que él dice, al compañero se le va a dar su carga académica, se le va a hacer las observaciones, dice el compañero, y se va a dar seguimiento de manera que se mejore la situación, ¿verdad? Porque hay procedimientos, pero sí yo le solicito un informe, ¿verdad? Una reunión con los estudiantes que han tenido esta problemática para nosotros también dar a conocer a Recursos Humanos la situación del instituto, ¿verdad? No sé si ahorita es lunes, entonces si para el próximo lunes el CDM puede hacer llegar un informe de esta situación. Bien, compañeros, ya vieron que son escuchados, ¿sí o no? Uno es que no van a ser afectados los estudiantes, y la otra es que ya hay procedimientos en la cual, pues, para el próximo lunes, ya la licenciada queremos, ya existen ciertas, ya. Gracias por venir, es un gran privilegio que estén aquí con nosotros. Y déjame decirle que como CDE, pues me han elegido ustedes, los padres, porque han tenido confianza, muchas gracias. Pero es una gran responsabilidad a la vez también, porque el CDE está para velar por el bienestar de los jóvenes. Y se están dando cosas bien, no sé si el señor director no le parece, pero yo sí lo voy a hablar, porque la verdad se tiene que decir. Y dice la Sagrada Escritura que la verdad los hará libre. Si yo callo, dice que es chori consentidor, para la misma pena, y yo no tengo que hacer eso. Usted es la señora asesora, ¿verdad? Gusto conocerle, yo quiero después platicar con usted junto con mi compañero. Yo, como parte del CDE, también he sido agredida por el señor Platero, así como lo oigo. Señor director excesivo, don Alirio, hay muchos que lo saben, así don Enrique. Yo fui agredida por él, verbalmente, incluso hasta con un papel de tía que por poco y no me daba en la cara. Yo pienso de que el maestro, mi respeto para él, pero el maestro tiene que tener ética. Si no la tuvo conmigo, de respetarme como mujer, ¿cómo la va a tener con los alumnos? Yo no entiendo cómo el ministerio puede
volver a reelegir a alguien así, pero como le digo, yo respeto. Pero señora asesora, yo también fui agredida. Y si yo no fui a poner una demanda, es porque yo he confiado en la palabra del señor director, que se va a firmar una acta y se le va a hacer ver a ese señor que aquí a la escuela se viene a formar a los alumnos, a darles buena enseñanza, a respetarles, no a ultrajarlos, porque ya muchos se están dando allá afuera que las madres y padres ultrajan a sus hijos y por eso hay bastante delincuencia. Y no es posible que vengan acá a formarse y que vengan a ultrajarlos. Así es que el día lunes le estaremos haciendo llegar, porque sí hay bastante mucho que desear. Los niños prácticamente no están siendo escuchados. Yo entiendo que él empieza con su, ¿cómo dice?, sesión, pero hoy que él ha entrado, eso tiene que ir cada día formándose y limpiándose. Ya suficiente, tenemos mucha escoria con los de arriba para como con nosotros también estemos en esa forma. Así es que hasta aquí. Thank you.
Situaciones diferentes, de cómo se van solventando las diferentes situaciones con sus hijos a lo largo del año. Pero decirles que muchas veces los chicos piden situaciones, hacen peticiones, que muchas veces no proceden porque todo el funcionamiento del instituto está basado en lo que le llamamos el plan escolar anual. Y ese plan escolar anual está incrustado en un plan de trabajo de 5 años. Por ejemplo, el de nosotros está de 2009 a 2014, ¿verdad? Entonces, el otro año hay que hacer otra proyección para 5 años. Déjenme decirle que esos 5 años, que ya finalizan el próximo 2014, pues han habido muchas situaciones, ¿verdad?, de educativas, de extracurriculares, de formación de sus hijos, que se han ido plasmando y uno va manchando el documento, esto se hizo, esto no se hizo, ¿verdad? Entonces, ahora estamos con el PEA, que es el plan escolar anual. Vamos a ir viendo que cómo se ha hecho esta, como ya les explicó el ingeniero, como un requisito, pero esto nosotros lo hacemos todos los años en la clausura, solo que hoy dijeron que se haga en un espacio aparte, ¿verdad? Vale. Dice que para esta rendición de cuentas se hizo un comité, ¿verdad? Y se incluyó alumnos, se incluyó a los maestros, hubo un equipo de dirección para podernos poner al día con todos esos datos, ¿verdad? Luego se asignaron comisiones de los diferentes sectores, se tenían ya peticiones de padres que fueron incluidas ahí, se leyó de documentos y se hizo un formato de informe para presentarles este día. Vale, entonces tenemos ahí que la recolección de información se hizo del 19 al 25 de octubre, bien poco tiempo para ver lo que se había hecho en todo el año, ¿verdad? Las comisiones dieron sus respectivos insumos, por ejemplo, los alumnos, para ellos es bien prioridad que se tome en cuenta lo del manual de convivencia y algunas correcciones que ya van plasmadas ahí, ¿verdad? Y que quedan para ser trabajadas el próximo año, ¿verdad? Finalización de informe fue el 26 de octubre, le dimos los últimos retoques y decirles que en el PEI, que les digo yo, el plan educativo institucional, que es para 5 años, ahí habla sobre mejorar el rendimiento académico con metodologías basadas en competencias. Fíjese que en ese punto quizás es el punto central de todo, porque aquí vienen sus hijos a la institución, vienen a estudiar, a superarse, a aprender nuevas habilidades, ¿verdad? Y nuevas situaciones para que ellos llevan realmente, se enfrenten allá afuera sin demasiado temor a los retos, ¿verdad? Entonces, con el rendimiento académico hemos venido así. Tenemos por ahí unos datos que los grados andan ahí por el 7.5 como un promedio. Yo les digo, me siento orgullosa y a la vez me siento triste porque debería ser más quizás, pero créanme que en educación el punto 1, el punto 5 es bastante, es mucho. Entonces, debido a las situaciones que los alumnos manejan, sus problemas, los problemas del entorno, las limitaciones de la institución, y a veces la limitación del maestro también, entonces todo eso nos resta una gran cantidad. Y yo les digo, si no hicieran ellos su mayor esfuerzo, quizás no llegáramos ni al 7.5, ya ni al 6 llegáramos. Entonces no estamos tan mediocres porque hemos pasado de ese 7, ¿verdad? Los segundos años tienen por ahí un 6.9, pero es comprensible la preocupación de ellos que manejan un estrés de tareas, de nuevas cosas, de una PAES que está por venir en el fin de año casi. Entonces ellos pasan en ese aspecto muy, muy saturado.
Bueno, algo y quizás sería todo un montón de problemas que él pueda tener en su casa con nosotros también se ha desquitado. Bueno, tengan todos muy buenos días. Otra experiencia también que se ha vivido es que los alumnos que el año pasado recibieron clases con él, bueno, más de algunos han sido mis compañeros. Y la verdad, cuando empezaron a recibir la materia de tecnología con la profesora que nos da, bueno, ella me ha dado el año pasado, profesora América, y ella puede decir también que los alumnos que recibieron clases con el profesor Platero el año pasado, este año les ha costado más en el primer periodo, muchos de ellos hasta incluso dejaron la materia porque de lo que impartía ella no sabían. Que hacer un pequeño recordatorio de todo lo que se tuvo, lo que se había visto el año pasado, para que volvieran a retomar eso. Bueno, la compañera Tania le sucedió esa experiencia. Buenos días, este año estoy estudiando segundo año. Como dice mi compañero aquí presente, es cierto, nosotros llegamos con mis compañeros, llegamos al segundo año a principios y en el área de tecnología nosotros no sabíamos, o sea, digamos que íbamos así como que, ¿y ahora qué hacemos? O sea, y los demás, como ahí nos unieron con las otras secciones, entonces nosotros veíamos que los demás, o sea, habían visto esos temas y nosotros no, porque nosotros, así como dice Adriana, nosotros el profesor el año pasado solo nos ponía a pegar también y a sacar fotocopias. Entonces nosotros este año sí nos costó a principios porque no sabíamos lo que estábamos viendo en el área de tecnología. Ese es mi comentario. Gracias. También, mire, un claro ejemplo de la situación sería de que él va del problema, porque allá atrás estaba sentado con nosotros. Cabal, cuando dieron la, como decirle, para que ustedes opinaran o preguntaran, él salió corriendo. Y ese es un ejemplo, cabal, que él va del problema. ¿Y por qué huye? Tengan todos muy buenos días. Permítanme presentarme, yo soy representante del Consejo Directivo Escolar como estudiante. Yo quería decirle a cada uno de los padres que están aquí presentes que también me siento orgulloso por su presencia y por responsabilizarse por sus hijos. Bueno, primeramente decirles que en este caso se ha visto muy extraño. Primeramente porque si ustedes mandaban a sus hijos a estudiar, los mandaban a aprender. Y eso les está dificultando mucho en el aprendizaje. Yo quisiera pues, que cada uno nos pusiéramos la mano en el corazón y buscáramos el bien para nuestros hijos. Yo, la verdad, sinceramente, con él no recibo clases, pero por lo que me han contado, sé que es muy difícil y la verdad a mí me molesta, porque a quién no le va a molestar que viene a recibir clases y más que todo en la materia que puede ser la más importante de su carrera. Y no estarla recibiendo como se debe, eso molesta, incluso la falta de ética, la falta de respeto moral hacia los padres, incluso a niños. ¿Cómo va, así como lo dijo la representante de CDF Ferreira, que cómo si le falta respeto a ella, no le va a faltar respeto a un alumno? Eso les quería decir yo y la verdad pues quisiera que cada uno de los padres hiciéramos algo por la mejora del profesor o más bien que se cambie. Eso les quería decir. Bueno, creo que solo esto eran nuestros comentarios, espero que lo tomen en cuenta y que podamos unirnos y ver cómo resolver este problema. Muchas gracias. Yo resaltaba un caso que tuve de un maestro que llegó a darme física y cuando, porque el maestro Luna que tenía, lo cambiaron, él llegó y fue en septiembre que llegó ya para finalizar el año. El problema fue de que en el tiempo que él llegó, la primera clase no la pudo desarrollar. Estábamos viendo, me recuerdo bien, los polioles y los aldehídos. Y nos puso una fórmula, nosotros se la desarrollamos y él no la pudo desarrollar en el citador.
a partir de esa fecha ya no nos dio ni una sola clase. Cuando llegaron los finales, los exámenes iban completos para todo el año. Pero nosotros le dijimos a él que no íbamos a desarrollar el examen de matemática o física porque no habíamos visto completo el programa, los temas que íbamos a desarrollar. Bien, ya digo, todos tienen 7. Todos alegres, pero el mal nos está batiendo a nosotros. Porque para continuar el siguiente año, otro año superior, no sabíamos nada. Y si yo me gradúo el tercer ciclo o tercer año acá y me regalan las notas, ¿qué voy a hacer si me dan empleo? ¿Voy a llegar a sentarme o a preguntarle al vecino o al compañero de la par para que me diga lo que voy a hacer? Creo yo que no es correcto. Por lo tanto, yo diría de que es de llevar una nota al ministerio o a la persona indicada para que vea esos problemas, porque es el alumno. Yo como padre podría decir, bueno, hay que ver como tal, si mi hijo va a salir bien. Pero si es amigo de él, tal vez puede salir bien, va a poner buena nota, pero ¿de qué sirve si me lo está engañando? Quiere iniciar un proceso directamente en la Junta, está en todo su derecho, ¿verdad? Que es otra instancia. Sin embargo, el señor director ha seguido el procedimiento que la ley establece, llevando el informe por otra vía, que es administrativa, ¿verdad? Agradecerles a ustedes, a los alumnos que han estado allá afuera, agradecerles por su presencia. Y lo que decía el señor director, ¿verdad? Incivo, su nombre suena, no solo en Santo Tomás, en Santiago Texacuapo, en Olocuita, en San Marcos, y eso también es gracias a los docentes buenos que tenemos y que serían, no les hemos dado el espacio, ¿verdad? Han estado solo ahí escuchando. Pero Incivo tiene el nombre bien arriba a nivel departamental, ¿verdad? Y sus hijos aquí reciben una educación de primera. Así es que gracias a aquellos docentes que hacen su trabajo y que ahí en las aulas dan todo ese valor agregado que no lo paga un salario, ¿verdad? Todo ese cariño y esa preocupación por sus chicos. Y créanme que en todos los eventos del municipio el Incivo se caracteriza por su disciplina y por todas las competencias que los alumnos desarrollan. Así que gracias a ustedes por toda su paciencia y créanme que lo que está en manos de nosotros lo vamos a hacer. Muchas gracias y a los compañeros docentes también por su profesionalismo. Mire, solo voy a decir algo que es un ¿cómo se llama? Un comercial. Perdonen. Su servidor tiene que estar aproximadamente 40 horas aquí en la a la semana aquí en la en el instituto. Ojalá que no se me quite como la ojalá que me alcance el tiempo y le da. Pero fíjese que le estoy contando que estoy como desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Verdad? Fíjese que va a ser un comercial, ¿sí o no? ¿Verdad? Para atender todito, porque también tengo que atender la nocturna, tengo que fijarme en los casos de la nocturna. Entonces, ojalá que ese estilo no me canse, ¿verdad? Y me dure el cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero, pues, les digo esto porque ahí siempre me van a hallar, pues, primero Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? A cualquier hora, ¿verdad? Primero Dios. Porque va a haber veces que, ¿a qué va a tener que ir donde el médico? Puede estar metido tanto tiempo ahí, ¿verdad? Así que muchas gracias.